fuerte enfrentamiento entre grupos de sicarios se registró en el Valle de Allende perteneciente al municipio de Allende, Chihuahua. Como resultado de la refriega, cuatro sicarios resultaron heridos de gravedad, mientras que un vehículo fue calcinado. También se reportó que un perrito fue alcanzado por las balas. Fueron los pobladores los que alertaron a las autoridades sobre la balacera. Sin embargo, estos no hicieron acto de presencia hasta que terminó dicho enfrentamiento. Un operativo se desplegó hacia las instalaciones del Seguro Social en Valle de Allende, ya que, según se informó, al lugar trasladaron a varios hombres heridos de bala. Trascendió que varios sujetos armados en una camioneta bajaron a tres personas, las cuales presentaban heridas de arma de fuego, y que al parecer habrían participado en el enfrentamiento. Los hechos ocurrieron a unos metros del aeropuerto de Valle de Allende, lugar donde llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Guardia Nacional, Fiscalía General del Estado y de la Secretaría de la Defensa Nacional para realizar el peritaje del acontecimiento. Al llegar, ubicaron un vehículo de la marca Volkswagen, línea Jetta, el cual estaba totalmente calcinado y con varios impactos de bala. Asimismo, en su interior fue encontrado un chaleco antibalas que tenía varios impactos de bala.